Exactamente. Bueno, pues yo tengo Suani, digámoslo, a dos grupos que han significado mucho en mi vida, dos mensajes. El primer grupo son ellas y el segundo grupo son ustedes, los que compartieron con nosotros. Bueno, el primer grupo, les quiero decir que, pues, tal vez ustedes también se han dado cuenta, ellas también. Yo no soy muy comunicativa, no soy muy, no vaya, pero, bueno, la verdad las quiero mucho. Como siempre decimos, más que un grupo, sí fueron un grupo de amigas, realmente un grupo de amigas. Y bueno, yo soy hija única, pero se siente como si fueran mis hermanos. ¡Bravo! Y más, acá la niña chillona, la de verde, ella siempre me ha acompañado en todo, desde la secundaria, desde primaria que nos conocimos. Y bueno, 14 años, compañeritos, 14 años. Me ha gustado mucho estar compartiendo con ella este tipo de cosas, ¿no? Porque es algo que realmente nos une. Tal vez no tenemos a veces el mismo pensamiento, las mismas ideas, pero siempre hay algo que te une a una persona, o sea, gustos, alguna actividad, pero siempre hay algo que te une a las personas. Y bueno, esta actividad me unió a ellas, porque todas tenemos diferentes características, si se dan cuenta, o sea, todas somos diferentes. Desde tímida, desde callada, inocente. Duda extrema. Creo que todas tenemos diferentes personalidades y aún así nos llevamos muy bien, sabemos trabajar en equipo y pues compartimos muchos buenos momentos, no solo como grupo ni como un grupo que baila, sino como amigas, porque eso también es lo que creo que significa para mí este grupo: la amistad, el trabajo en equipo, compañerismo y sobre todo que todas son muy perseverantes y le echan muchas ganas a todos los proyectos que emprenden, que quieren emprender. Y bueno, me gusta mucho esto de este grupo. Bueno, esa es la primera parte para ellas. El segundo, les dije que era para ustedes, para los que están en este medio idol. No sé si esto vaya a ser, bueno, no quiero decir que controversial, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que estuve, en el tiempo que estuve en este grupo y conociéndolos a ustedes, conociendo otros grupos, conociendo otras chicas, quiero decirles que dejen atrás las peleas, en verdad, déjenlas atrás. ¿Por qué? Porque así como a mí me unió el baile con ellas, ustedes deben de estar unidos por eso, porque les gusta eso. Y lo único que hacen es pelearse por quién baila mejor, quién lo hace mejor, quién tiene el mejor vestuario. Eso no tiene en verdad nada que ver con lo que nosotros hacemos. O sea, si en verdad, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos? Que las personas, que otras personas que no saben de este medio, se enteren del medio, que vean el medio como es, que lo vean como algo que, como nosotros lo vemos, ¿no? Algo lindo, compañerismo, baile, o sea, no es algo feo, no queremos ser como los demás, no somos como los demás, simplemente. Desde ese punto, desde que nos gusta este tipo de música, este tipo de cultura, es diferente, no es lo mismo, no es como el pop, no es otra cosa que occidental, o sea, es algo diferente que nos une a todos nosotros. Eso es lo que importa realmente. Y tómenlo en verdad muy, bueno, no sé, o sea, espero que esto que les haya dicho se lo tomen en serio y dejen atrás ya pues todas esas peleas, esos prejuicios que tenemos a veces, y ya, o sea, comiencen a unirse como grupo, porque yo sé que a mí me gusta esto y yo sé que esto tiene pues un alcance, o sea, tiene un poder de alcance muy, muy increíble. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, no tengo nada contra el K-pop, pero ahorita el K-pop nos ha ganado. Bueno, ese no es el punto aquí, sino lo que el K-pop ahorita arrasó con el idol. ¿Por qué? Porque entre ellos tal vez ayudan, tal vez no, pero a mucha gente le está llamando la atención. De hecho, son más unidos. Sí, y nosotros lo único que hacemos es individualizarnos. Nos individualizamos y decimos, ay, mi grupo esto, ay, me voy con este grupo, ay, me voy con el otro grupo. No vayan, no se vayan con grupos, aquí no debe de haber grupos. Aquí el único grupo deberíamos de ser todos nosotros. Eso es lo que debería de ser.